La OCDE ha anunciado un acuerdo con 130 países para establecer un impuesto mínimo sobre sociedades de al menos el 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo. De esta manera, las multinacionales tributarán allí donde hacen negocios y no donde les resulte más barato, por lo que gigantes como Google, Amazon o Facebook pagarán los impuestos que les toca. El acuerdo está sustentado en dos pilares fundamentales. El primero incluirá a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%. El marco fiscal asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos y los beneficios en exceso se asignarán sujetos a impuestos. El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen a partir de 750 millones de euros. El tipo mínimo de los impuestos sobre sociedades será del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo. Los gobiernos de Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre se han desmarcado del acuerdo. La Comisión Europea ya les había señalado por sus prácticas fiscales agresivas basadas en bajas tributaciones, atractivas para corporaciones extranjeras. El acuerdo será refrendado la próxima semana en la Cumbre de Ministros de Finanzas del G20 en Venecia, aunque la implementación efectiva de esta fiscalidad internacional no se dará hasta 2023.